Hello, my friends. Welcome to the last class. This is the last time that we're going to be here. And after this, 15 days. Y después 15 días. 15 días de rumba, ¿verdad, Susi? Yes. Hi, teacher. Claro que sí. Claro que sí, yes. Wow, you're having like different types of looks, right? Okay, that's fine. And how much time is it going to last? Your straight hair, ¿cuánto va a durar? Maybe 4 years. 4 years? Four days. Really? I was like, wow, that's interesting. I want it too. También lo quiero. No. Dicho, realmente quisiera ya quitarme los colochos. Al rato, tal vez. Te vas a quedar calva si te los quitas. So, thank God. No, thanks. Thank God that you have a beautiful hair, but there are a lot of women that they have straight hair and they want it curly, and the girls who have curly hair, they want it straight. So there is like a big difference, and we as men, we don't want to be bald. Lo que los hombres queremos es no ser pelones. Eso es lo que queremos. Yes, that happens. ¿Verdad, Manuel? That's what we want. Solo eso es lo que queremos. Yeah, es verdad. Yes, that's it. So enjoy it. Disfruta tu cabello. Sí. That's nice. But curly hair needs more attention and more treatment. Necesita más tratamiento. That's it. El ondulado o el colocho. Yes. Entonces, el precio de la belleza. Fine, Susie. Okay, I like your blouse. Very nice. Good one. Okay, and here we have Andreita, that she's on selecta mode, right? Yes. Okay, what's the score for tonight? ¿Cuál es el puntaje? ¿Cómo queda? 1-0. El Salvador winning. Yes. Definitely. Obviously. Okay, yes, well, I have faith. Tengo fe. Realmente tengo. Soy un hombre de fe. Okay. So that's it. So Salvador 1, Mexico 0. Susie, what do you think about it? They say Andrea. The same. Okay, perfect. Manuel, hello, my friend. So, what's your score? What's your premonition? ¿Cómo vaticinas? 1-0. Soy bien pesimista para eso. So, Mexico 1, El Salvador 0, Mexico 2. Ah, van a ir unos 3. 3 now. Well. It is possible, but En el Cora, Manuel. Why? Bueno, que si el árbitro, o sea, es pagado, posiblemente. Yes, yes. If the referee is like the last match, the last game, that was terrific. No, not terrific. That was terrible. Terrific, chivo. So, yeah, that was terrible. And the referee was by the side of Panama. No, Costa Rica, right? Costa Rica, and that was so bad. That was not a penalty. No había penal ahí. Definitivamente no había. And yes, a bad work by the referee. Okay. So good. Carito. Hello, Carito and her glasses. Hello, teacher. Good evening. Good evening. What's your score for tonight? El Salvador wins? Yes. Okay. What's the score? 2-1-0. 2-0. Okay. Yes. Salvador 2. Yes. Wow, so optimistic. Que me quito estamos... la palabra de la boca. Hay que ser optimista. Yes, estamos yeah. Hay que ganar. Okay, yes. We have an advantage that we are at home. Yes. Yes. So that's it. The guys have to take advantage of that. I guess we have good players. Now we have good players and they are young. Están jóvenes. ¿Verdad? Sí. Jóvenes y sabrosos como el teacher. But we have some no, problems. Pero están jugando bien. Yes, definitely we have opportunities. Yeah, but you have to take advantage of that. Okay, so thank you, Carito. Here we have Maritza. Hello there. Hello, good evening. Good evening. What's your score for tonight? El Salvador wins or Mexico? No, ¿cómo se dice empatar? The same, 0-0. Mm-hmm. 0-0. Okay.
Zero and zero. Manuel says Mexico wins. Okay. Ay, Manuel. Carmencita, hello. Ya apostamos. Manuel pasó al río. Good evening. No, no, Alexa. No. Carito viene. Hey, carito, tranquila. Si ella estuviera en la selección, seguramente ganamos esta noche. Ok. No te estás yendo con México, compañero. No, no, hombre. No, no, es que no voy a parar ahí. No voy con ellos, o sea, por lo que siempre se ha dado, pues. No tengo muchas esperanzas. Pobre Manuel, que pasó el río, dice. Hay otra muchacha que está. No, yo digo que no, Manuel, pobrecito. Ok. Esto es bullying, teacher. Yes, girls always take advantage of the boys. Siempre los hombres, bueno, somos, we are victims. Como dice Carito, víctima, victims. Ay, no, me van a hacer llorar. Yes, we're victims. En este mundo controlado por las mujeres. So, Carmencita, tell me, what's the score for tonight? El Salvador wins or Mexico? El Salvador wins. Okay, 1-0. 2-0. 1-0. 1-0. Okay. Okay, let's see. Dianita. Wow, Dianita. So different. A very nice. That is that a top or a blouse or what? I don't know too much about women's clothes. Blouse? It's a blouse. Hi, teacher. Good evening. Good evening. Como que vas a la playa. Te ves very nice. Yes, I want to be at the beach too. Okay, well, you look nice. Danita, tell me, what's your score for tonight? 1-0, 2-0. 1-0. Salvador wins. Yes. Okay, I really want to see that match, believe it. Yo quiero ver el partido. Andreita lo está viendo ahorita, sí. I know that sometimes Susie turns the camera off because she is shouting. A veces grita Susie, por eso apaga la cámara, sí. So that's it. And I understand that, believe it. Creo que voy a poner la tele. No, no. Quiere. So, well, let's wait. But if El Salvador scores, please tell us. Si El Salvador, echa bola, I know this, okay? Please. Manuel, que te gritamos, la tele. Gritamos. Yeah, yes. Okay. Así como en la casa de Luis. Okay. And we have Mercy, Mercy, Mercy. Hello there. Hello. Good evening. Evening. Well, you look like a very straight hair. ¿Se te veo más liso el pelo, mujer? No. Manchado. Oh, okay. Yes, that's it. Good. Tell me, what's your score for tonight? El Salvador wins? El Salvador. Okay, ya vamos la mayoría. Si solo Manuel, que vende patria. No, Manuel. No. La compañera Mercedes fue algo como que no muy segura. ¿Va? Ajá, Mercedes. Sí. ¿Es cierto? Esperamos, es que eso es lo que esperamos en realidad. Otra más, vaya, ven, ya ven, es realista. Gente de poca fe. Okay. Sin comentarios, dice. Lo voy a ver a la iglesia. ¿Qué, okay, Claudia? Hello. Good evening. The Curly Girl, chica colocha. Good evening, teacher. Okay, tell me, what's your score for tonight? ¿Ganamos? ¿Win? ¿Salvador wins? Ganamos. Okay, 1-0. 1-0. Wow, okay, yes, perfect. Yo creo que Andrea, cuando echen gol así, le va a hacer la camisa. Que vean el escudo para Manuel, para que vea. Okay, Edgar, good evening. Good evening, teacher. El Salvador wins? No, same. No, the same. A tie. Mm-hmm. Empate. 0-0. Empate. 1-1. Yes. Ese está más interesante. 1-1. Okay. Empate se puede decir 0-0, o podemos decir same score, o podemos decir tie como corbata, ¿verdad? Tie. Okay. Yes. So imagine 1-1, that could be really nice, but we are at home, so we need to take advantage of this. Okay, right? Sí, que Susi, Manuel, que están viendo el partido, just tell me, me dicen, okay? No, teacher, ahora no lo estoy viendo, de verdad. Ahora no. Okay. Fine. No lo sé, Rick. Helen, the high heel girl, chica de tacones, para no decir taconuda, no, la chica de tacones. Hello, Helen. Vaya cosa. Cantemos el himno, pues. So, how are you, Helen?
Very good, teacher. Okay. ¿Cuál es? ¿Cómo quedamos? What's the score? 1-0, 2-0. 1-0. 1-0 ganamos. Okay, yes. Fine. ¿Quién fue la que me dijo que ganábamos como 3-0? No, teacher, 2-0, le dije. Ah, 2-0, querido. Ya estoy levantando falso. Sí, sí, soy chambroso. Ya ves, sí, los hombres así son. No. Oye. Ese es bastante fe. Demasiado. Ok, good. And we have Elsa. Hello, Elsa, good evening. Ok, Elsa, Lou. Hey, teacher. Ok, good how evening. Are you doing? How are you tonight? Fine. You're fine? Okay. And tell me, what's your score for tonight? ¿Cuál es el, cómo se llama el puntaje que le das? El Salvador versus Mexico. Mexico 2, El Salvador 0. What? Mexico 2, yes. El Salvador 0. Salió todavía peor que Manuela. Okay, Elsa. Just your score, tu puntaje. Ok. Vaya, mira, te iban a invitar a Semita, mi Eluda, y ya la regaste. Ok. No, pero yo los invito a pupusas. Ok, yes. Ajá. Carito, no, dice. Solo de la cuenta quiere que. No, la vamos a convencer. Ok. So that's fine. So, my friends, we are about to finish this module. Thank you. For finishing the homeworks and the final test. I guess we were about to finish. Just Carmencita, I don't know if you finished the final test. Yes, Carmen? Esa cara me llega. Ajá. Okay. So. Pero de hoy no pasa. Okay. Okay. Thank you. We have this and Kevin and the other was Christian, I guess. But then we're about, but you have all the homeworks, Carmen. Tienes todas las tareas and everything. Okay, just the final. So yes, and thank you for being in classes. You have been attending punctually. So thank you. You have good score. He estado revisando, todos tienen buenos puntajes. So you are okay, and also with the time. So definitely you are going to pass. To the beginners number 4, okay? So that is going to be more interesting. So to continue, here we have the class number 20. Este es el número que sí me gusta, como cuando yo tenía 20, so 20. And the class is speaking practice business travel. It is important to talk about travel, even if you're going to go to another country where English is spoken, or to any other Latin American country, okay? So to start with this, here we have some vocabulary related to restaurants, okay? And remember that the last week we studied about how to make a reservation in a restaurant, but also here we have some other vocabulary that it is important. So related to food, we have juicy, jugo se dice juice, okay? So juicy es jugoso. Greasy es grasiento. Miren cuánta grasa se le da acá. So that's, pero eso no me gusta a veces. Crunchy, que algo tostadito, tronador, okay? Crunchy. We have mild, that it can be like chili. Es como un chile, pero tranquilito. So mild. Hot es picante. And here we have related to the kitchen, no chicken, kitchen. We have spoon, we have fork. This is important a lot. Maybe we get confused with these words. So we have spoon, fork, chopstick, okay, chopstick, palillos chinos, plate, también podemos decir dish. But we call dish also with the plate and the food. A veces le llamamos dish. También al plato con la comida, but plate es solo plato, ok? Dish puede ser también plato o incluso con la comida, como platillo. Bowl, como el Super Bowl de fútbol americano, bowl, ¿verdad?
que es pues ese recipiente para la sopa, all those things. Aquí me faltó uno. That it is knife. Knife es cuchillo. Okay? Knife. It's a silent letter K. La letra K no se pronuncia. No se dice knife. No, solo knife. Knife. Relax. Okay? Knife. So here we have juicy, greasy, crunchy, mild, hot. And related to the kitchen, we have spoon. No, spoon. Spoon, pork, chopsticks, bowl, así, no bowl, no, bowl, con U, bowl, plate. I don't know if you have gone to Panda Express, I guess, creo que así se llama. Entonces ahí venden uno bowl, ¿verdad? En Panda Express, entonces así se llama, bowl, ¿verdad? Que son principalmente, que ya están los combos, pues ya listos para venderlos y normalmente, pues tienen esta figura. Okay, so tell me, well, help me with the pronunciation of this vocabulary. We start with Manuel and then Maritza. Please, go. Crunchy. Pick one. Good. Maritza, Andrea. Juicy? Yes, Andrea, Mercy. Chopsticks. Chopsticks, good. Mercy, Carmen. Spoon. 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 Sin la E, spoon. Yes, spoon. Okay, perfect. Carmen, Claudia. Bowl. Okay, Claudia, Susie. Spoon. Good. Susie, Helen. Meal. Meal. Helen, Diana. Knife. Knife. Good. Diana, Carito. Crunchy. Crunchy, good. Carito, Elsa. Gracie. Gracie, okay. Elsa, Edgar. Knife. Knife, good. Edgar, Kevin. Plate. Good. Kevin, Luis. Gracie. Gracie, okay, good. And Luis. Bold. Bold. Okay, Luis, what you scored for tonight's match, for tonight's game, El Salvador versus Mexico? What do you think, Luis? Salvador really wins? Really, Salvador is playing tonight. I'm sorry, I don't like the football. I don't follow that. Okay, that's not a problem. Remember, we have likes. But I hope, yes, the Salvador win. Yeah, I hope that. Okay, okay. I don't know about... You have not been following like all these games, previous games, right? Okay, yeah. Estás pendiente ahí de la casa. I prefer basketball, and El Salvador is not more popular. No, most popular. Yes, it is not in like a competitive game, right? Yes. Yes, but when how games on the. Se me fue el nombre, en Santa Tecla, cuando yo vivía en Santa Tecla, sí lo veía, ahí iba todos los días a ver los partidos de básquetbol, yes, a la cancha Adolfo Pineda. Yes, it is really interesting. I play basketball, even I am kind of short, aunque soy un poco bajito, pero a mí me gusta bastante el basketball, and I follow basketball games. I'm not that good at soccer. No soy tan bueno en el fútbol. But I love watching it. Me encanta verlo. Believe it. I played soccer when I was when I was in the school. When you were at school, okay. Ajá. Jugaba como portero. Yes, like a goalkeeper. Goalkeeper. Yeah, but in one opportunity, one of the players kicked the ballon. The ball. The ball. Okay. Bastante cerca. Closer. And I stopped the hit, but I have problem with my hand. You get hurt.
You got hurt. Te lastimaste. Yeah. Sí, okay. La verdad no me gustó. Muy loco. Dije, no, no es lo mío. Ok, yes. It's a matter of likes, okay? So, yeah. Yes, that happens. And no problem. Remember that we have like different types of what of interest and likes. So, but that's okay. So, no problem. You relax. And here we have Kevin. Hello, Kevin. Hi, teacher. How are you doing? Good? Good, thanks. Okay, perfect. What do you think about the game? Salvador wins? Nah, no, for nada. Come on, Kevin. Okay, so Mexico wins. Yes, definitely. No entiendo por qué la gente apoya tanto a este país y literalmente casi nunca gana nada. Es hombre, una verdad, de poca fe. No, es que nunca ganan nada. O sea, yes, nunca. That's it. But, con que creyeron en su ex, ya no van a creer en el selecto de nuevo. Everything is possible. Come on. Bueno, eso sí. Es... ¿En su ex todavía? Yeah. Oh. Okay. Wow. Helen conoce a alguien. Creo que es de ahí, del trabajo. From the ya workplace. Vamos a sacar aquí a bajar el sol, niña Helen. Bueno, dale, pues, dale el remate antes de que comencemos la clase. No, mentira. Okay, so that's fine. Okay, my friends, but in any case, there are some of you that support the Selecta, some others not, but in any case, we're waiting. Andrea está indignada. Andrea está, pero... Okay, let's wait. Vamos a esperar, okay? Let's wait. We can bet, podemos apostar, right? Dulce datado. So, in any case, we're going to start with this. And let's see. Antes que nada, Luis, el día de ayer dejaste traumada a toda esta gente. Luis, so for the next time, you have to be the first. Okay, Luis? So, we continue with five words with similar sounds. What I need you to do is to use the chat. Necesito que utilicen el chat para, voy a seleccionar algunos para que comiencen con sus cinco palabras, okay? So I know that some of you have some problems because of the writing, por la escritura, so because of the sound, okay? Sé que algunos estaban como un tanto confundidos, con el tema de si se tenía que escribir igual, pronunciar igual. In any case, you write the words, escriban las palabras y siempre nos van a servir, ¿ok? Siempre nos van a servir porque algunas pueden que sean literalmente como yo se los pedí o posiblemente no. Tenemos homófonos que suenan igual, ¿verdad? Tenemos homónimos y otros, ¿verdad? Que también son parte de la gramática que no necesariamente lo estudiamos a fondo, pero what matters here is to find the pattern. Si encontramos el patrón of any writing word, it means that you're going to identify new vocabulary and you're not having problems with that. No va a tener problema si encontramos el patrón de esas palabras. So, we're going to start with Susie Q. Are you ready, Susie? Yep, teacher, but I found two examples of every word. Okay. Solo dos ejemplos de cada palabra, but I don't need words. Okay, but you have words. ¿Tienes las palabras? Sí, tengo las palabras, ¿sí? Uh-huh. Okay, I need to type it, text it in the chat. ¿Puedes escribirlo okay. en el chat? ¿En el grupo? Sí. Okay. Que diga enviar a todos. Uh-huh. Okay. And after Susie, I will need... Teacher, ¿cuántas palabras? ¿Las cinco? Escuché a alguien gritar. Okay, now, yes, please, five words. Yo... Creo que es mi vecino y mi vecina, pero eran unos gritos extraños. I couldn't identify, no pude identificar qué tipo de gritos era, but I'm going to ask them later. Después les pregunto, okay? So, ¿qué pasó, Dianita? So, be Susie. Be careful. Yeah. Yeah, be careful. Están celebrando la victoria del Salvador por adelantado.
No, empiezan a escucharse pasos. No, Luis, no, come on, Luis, relax, relax. Ah, ok, ok. I know that you love those topics, but tranquila, tranquilo. Ok, Susie, ok, one more. And after Susie, we're having Helen. Okay, okay, and... No las envié, teacher. No, yes, no, you have one, two, three, sí. Four. Okay. Four. Okay. Sí, well, pero four. Tengo otra, solo que la voy a decir así. Okay. Okay, and here? Elsa, you can... Sorry, Susie. Okay. Elsa, you can start typing to advance. Puedes empezar a escribir para avanzar. Okay, Susie. Before... Okay. Diana puede verlo. Andreita puede ver las palabritas que envió. Okay. Yes, right? Perfect. Yes. Okay, Susie, go. Thanks. Okay. Here and here. Here. Es mm-hmm. lo mismo. Ajá. Whole and whole. Okay. Whole, one, whole. Ajá. One and one. Te pas de wind. Yes. Sunt and sunt. De sol. Mm-hmm. Y de la última es two. Two and two. Okay. Two, two and two. Two de dos. Two de para. And to the también. To the también. Mm-hmm. Okay, perfect. Okay. That's it. That is a kind of different in comparison to what I asked. Un poco diferente a lo que yo pedí, pero muy, muy es que, teacher, yo medio investigué un poquito y eso me parecían como homófonas. O sea, al escuchar la pronunciación es como lo mismo. Entonces, sí, dije, está bien. No, that's perfect, Susie. Thank you. And all those, we have now an idea. That here and here, here escuchar, ¿verdad? And here de aquí is the same, ¿ok? Whole, ¿verdad? Que es hoyo y the whole, que es completo también. One, uno. One es el pasado de win. It's an irregular verb. Son, son. Hijo, sol. Perfect, Susie. Y el otro que dijiste, two, two, two. Yes. Perfect. Thank you, Susie. Nice. Mira, si te va ganando la selecta de un solo sexo. Ok. No lo puedo ver, teacher. No, no problem, Susie, relax. Andrea, sí, ¿verdad? Está pendiente. En los lentes veo el reflejo aquí, ¿ve? Que va. Está jugando, ok. So, Elsa, and after Elsa, we're having Carito. Vaya, Helen se disparó, pero bueno, vamos. Ok. Teacher, puse... I'm sorry? Teacher? Yes? Book, hook, look, took, y luego puse roof. Okay, good. Thank you, thank you. Bueno, Elsa lo que hizo fue una sola, ¿verdad? Y hizo un solo. Realmente eran cinco palabras con su pareja, pero, but that's okay. Eso, it's a good example. But that's okay, Elsa. Book, okay. Hook, look, took, roof. Book, libro, hook es gancho. O como el Garfio de Peter Pan, del Capitán Garfio. Look, mirar. Took, el pasado de take, tomar. Roof, techo. So, that's a pattern. Ese es un patrón. Las dos O. Siempre que vean las dos O, se pronuncia como U. Book, look, hook, took, roof. Ok. So, that's it. Sí. Yes. Perfect, Elsa. Thank teacher, you. Teacher, sorry. Ya entendí la idea. Ya que. Ok. Que estos vecinos, yo creo que están. No sé qué pasa. Ya me dio curiosidad. Ok. Vamos, así. Hoy sí, ya captamos. Sí, lo que pasa. The objective is to find the pattern. Encontrar el patrón. Entonces, ya con esto, cualquier palabra que vean con doble O se va a pronunciar como U, ¿verdad? Esa es la clave del éxito, para que ustedes sean felices en el amor. So, Helen, veo que escribiste light. ¿Qué pasó? No, teacher, igual no le había entendido. ¿Ahora sí? Sí, más o menos. Tenés tiempo para buscar por lo menos tres palabritas. Ok, no problem. Okay. ¿Tienen ahorita captaron? Si ya tienen, pueden... You can show your words. Cualquier palabra que sean. Si son como las de Susie, igual. No sirven, ¿verdad? Porque estamos comparando pronunciaciones y estamos aprendiendo. Todas nos van a servir, ¿ok? Carito, ¿ok? Ok, Carito.
Okay. Hmm? Sí. Hmm? Okay. Talk. Mm-hmm. Con look. Home. Con phone. Some. Try. Cry. Bye. Bye. Okay, carito. Good. Thank you. Me gusta que seas creativa. But la primera es talk, como TikTok, talk, y la otra es look, ¿verdad? El único patrón es la K, ¿verdad? Ajá, no, no hay mucho parecido. La otra es home y la otra es phone. Ajá, se parece un poquito home, phone, pero tendría que uno tener o tener las dos palabras con N o con M, ya. Porque no decimos home, my home, no decimos my home. Entonces, home sería bien con some. Yes, sí. Ya vas captando. Okay. Ajá, escribí, puedes escribirla. Ya viste, ya captaste. Yes. ¿Mm? Home, some. Perfect, carita, ya ves. Cuando uno abre el corazón hacia la selecta, todo puede pasar. Books o Kevin. Ok. Home, some. Tenemos la otra, sound. Y home, esa no, carita. ¿Verdad? Me gusta que inventes, pero tranquila, ¿verdad? Sound, some, esa no. La siguiente sí. Try, cry. Perfect. And buy. And buy. Yes, the same. La otra, aquí ya tenemos. Home, some. Perfect. Good one. Ok. And... Teacher, tenía otro ejemplo. No sé si será buena. Book con could. Yes. Sí, ah, ok. Yes. Hoy sí ya captamos, hoy sí. Yes. Como decía mi abuela, Ángela se llamaba. Yes, okay, so here we have Carito. Ya está libre de pecado con Susie and Elsa. Okay, thank you. Y Helen que se me disparó ahí. Okay, I'm going to check the attendance list and we continue. Okay, Ana Mercedes, hello there. Present, teacher. Okay, perfect. Andrea. I'm here. You're there, Carmen. Hi, teacher. Hello, Claudia. Present. Thank you, Carito. It's me. It's you, Maritza. Present. Thank you. Christian, not here. Está viendo el partido este Christian. Dianita, hello. Present. Thank you. Edgar. Present, teacher. Okay, good. Elsa. Present, teacher. All right, perfect. Helen. Present, teacher. Good. Kevin. Present, teacher. Thanks. Luis. Hello, good evening. Good evening, Manuel. Okay, Manuel, present, I know. Present. Te fuiste del partido. Ah, no, ya está. No, estaba buscando las palabras. Ok. And Susie. Hi. Hi. Sí, porque Marlon no está. Ok. We're going to continue later with this. Continuamos después con esto. So, let's see. Hombre. Ya ves que le dije, teacher. ¿De qué? ¿De qué? ¿Qué, pues? ¿De qué? Eso ya no, suena. Ya no van 1-0, pues. Really? Ahí lo puso Edgar. Okay. Well, los que dijeron que iban a ganar 1-0, pues ya no hay nada. Ajá. Que hacer. El emoji del payasito, Okay, let's wait. Vamos a esperar, okay. Por eso que estaban gritando mis vecinos, quizá. Okay, so we continue with this activity that is speaking. Pueden verlo, yep. If you can't, we'll show you this. Vamos a hacer una actividad cortita de speaking. Where is it? Here. I need you to select like 3 questions, okay? This is an activity related to shopping, relacionada a las compras.
For example, what did you buy the last time you went shopping? ¿Qué fue lo último que compraste? La última vez. Bueno, why are you going to shopping to go shopping after class? I guess no. A menos que vayan a la tienda. How often do you go shopping? Okay. So I need you to select at least three questions each pair, cada pareja, and ask it. Okay. Pregúntenme. So I need you to have a screenshot, please. Okay, now let's practice a little bit. I'm going to check here. Okay, see you in a moment. Permíteme que le cargo. Ok. Está. Ok. It is better to use cash or credit cards. Why? Depends. Si tú no lo sabes usar, no sé cómo se diría esto. Teacher, ¿cómo se dice esto en inglés? Sorry, hello. ¿Cómo se dice en inglés si no sabe usar? Aprovecha el book. Si no sabe usar. Ah, que la pregunta es si sería mejor usar las tarjetas de crédito o el efectivo. Uh-huh. Entonces yo puse depende, porque depende si no tiene, no sé, yo a veces prefiero mejor cash. Yes, okay. Depends if you don't know how to use. Si no sabes cómo usar, if you don't know how to use, or depends of the advantages. Si tienen ventajas. Well, some people prefer cash. In your case, Susie, you prefer cash. Yep, cash. Okay, all the time. What about Kevin? Yo le hago pregunta a Kevin. ¿O no, esa misma? No, yeah, Kevin también. Cash or credit or debit card. Cash. Okay, so that's it. Okay. Okay. Es como short answer. Yeah, short answer. Sí, sí. Ah, okay. Why? Why not? En este caso sería why not, ¿verdad? Yeah. Yeah, yeah. Ejemplo de ese gasto de que no quisiera aceite gratis. Sí, yo, híjole, el último gasto que hice fue la batería. Se me quedó el carro y, híjole. Dios santo. ¿Cómo lo digo? Mi modo, ¿verdad? Es algo que... Ajá. Ok, ahora voy yo. Quiero ver... Do you plan to buy something expensive soon?
What? That shopping made you feel happy? Why not? Okay. Honestly, I don't feel happy because it's my money is low. So mi dinero va disminuyendo. I think so. It's over my money. Okay. How often do you go shopping? No. ¿Con cuánta frecuencia tú sales a comprar? No. Once, two times on the week, or once on the month, every 3 months, for example. ¿Deberían las tiendas estar abiertas las 24 horas? I should not. Why? Why not? It's very, no, no sé si así sería. It's very tiring, muy cansado. Creo que sería muy cansado para el perro. Y Anita, estaba sola. Lo siento, pero ¿estabas con alguien? No. No se enoje, te lo voy a compensar. ¿Me parece? Ok. Vale, vale. Ok. No amenazas. Ok. No. Ok. You start. Are you going to go shopping after class? Definitely no. I'm not going. So in your case, how often do you go shopping? No. How often? Okay. Once a month. Okay, once a month. Yes, that's okay. Perfect. Now you. It's better to use cash or no? Eso no. Espérame. Otra cosa. What is your favorite store or shopping mall? Okay, shopping mall. There are different, but for example, Metro Centro, you can find a lot of things and a lot of stores, but the problem is that it's crowded sometimes. Well, it's usually, but you can go to some others, for example, maybe Multiplaza. It is like not so crowded, no está tan lleno, but in that case, La Gran Vía. Or La Gran Vía, yes. So that is maybe in my case. Okay, this one. Do you ever spend too much money when you go shopping? ¿Cuánto? Do you ever spend bastante dinero when you go shopping? No. Not really. Just the necessary, right? Just the necessary. Okay, perfect. Now your turn. Do you plan to buy something expensive soon? Maybe not this year. The next year, maybe. Something expensive, but I like to save money instead of ask for loan and pedir préstamo que me presten. I prefer to save money. Okay. In your case? Yes, sorry? Buena práctica. Yes, that's better. But it is difficult. It's difícil. It is not easy. Yes, I know. Especially because we have necessities or needs at home. Okay. But if you can save little by little, poco a poco, tú puedes. And something that nobody taught me, nadie me enseñó. Okay. That's a problem. Okay. Creo que nadie le enseñan eso. Right. We have to learn by our own. Educación financiera. Fíjate que he aprendido bastante este año. Yo te voy a enviar unos links de unos canales ahí en YouTube para que te van a ayudar, como no tenés idea. A mí me ha ayudado mucho, mucho. Ok. Ok, this one. Are there any stores in your town that you don't like?
No. No, no problem. No. The next one. Shoe stores be open 24 hours a day? Deben de estar abiertos. 24 hours. No, the stores, no. No, right? No. They are not necessary. Maybe pharmacies. Farmacia? Yes, uh-huh. Pharmacy, drugstore. Farmacias económicas de aquí de la 29. En teoría, esa es 24 hours. I didn't know, no sabía. Okay, mm-hmm. Diana, now your turn. Ah, okay. How often do you go shopping? Maybe, let's see. Once a month, yes. Or every twice a month, o dos veces al mes. I like to be ordered, okay? And so I have an idea, what do I need? Sé lo que necesito. And that's the key, es la clave. Go and buy the things you need. But if you, and you should have like a list. But if you go with your money and you say, ah, this, I need this and this and this. So at the end, when you go to the cashier, the ticket is going to, well, it's going to be very high. Va a ser bastante alto. Con las compras del supermercado. Yes, especially with that, especialmente con eso, mm-hmm. del super. So in the case, for example, I prefer Walmart or La Despensa de Don Juan or Despensa Familiar because Super Selectos is kind of expensive, but there are offers, pero hay ofertas. There are good offers. Yes, there are good offers and take advantage of that. Y hay que aprovechar. So that's it. Por cierto, no hemos mandado catálogo ni nada de mí. Ajá. So, okay. We'll... Pronto. Okay. Perfect, perfect. We're going to finish, okay, Janita, because okay. I'm so sorry, de verdad, que estaban dos cabaldos para cada persona y primera vez que te despido. Mira. Okay. Usted me tocaba a mí. Es la vida, es la vida. Okay, see you. Me andas siguiendo, Janita. La conciencia. La tuya. Maybe. Ajá. Okay. Here we have, thanks for practicing. This is, I guess this is an activity that doesn't apply. Creo que es una actividad que no aplica para nosotros, okay? Well, not, at least not in most of the cases, because they say, why do you or your parents, tú o tus padres, travel on business. Rank the top three reasons. Tres razones porque nosotros. Mercy, hello there. ¿Qué pasó, Mercy? Se fueron los lights out. Creo que se le fueron los a Mercy. Teacher, okay. I'm happy. Why you're happy? Because ya logré compartir y no sabía cómo hacer eso. Ay, pensé que Salvador había echado gol. Okay, okay. Who was your partner, Susi? ¿Quién era tu compañero? Yo, Kevin. Ah, Kevin, le enseñaste. Okay. Así es. La verdad que cada día se aprende algo nuevo. Yes. Yo como que, felicidades, lo hiciste. Yes, very nice. Yes. That is something that, yeah, remember that we are not accustomed. Even I have 13 years teaching. Tengo 13 años enseñando. And I didn't know too much about technology until last year, hasta el año pasado. That I started with all these platforms and working with Google Classroom, with Teams, okay, with Google Meet and Zoom. So, this is new even for almost everybody, casi por todos. Así que estamos pues, aprendiendo. And there are a lot of people that they don't know how to use it. Todavía hay gente que no sabe, mucha gente que no sabe cómo usar. Así que excelente, Susi. Le debo un dulce adaptado a Kevin. ¿Ok? Sí. Una melcocha. Melcocha, así le dicen a mis vecinas. A otras de mis vecinas. Yes. Ok, later, después les cuento. Ok, so here we have. Y se lleva bien con las vecinas. Teacher. No, no, Carmencita, I don't. It's unfriendly because I just passed by. Paso ahí en el pasaje. No, me imagino que sí, teacher.
No, no, no. ¿Cómo no, hombre? Esa confiancita. Hola, oh, el coche. They are popular in here. Son populares because everybody calls them. That's like a nickname. Ya, yeah, es su sobrenombre. No sé. Bueno. Las malcoches. Okay, so that's it. That's it. But I don't know them. No las conozco en detalle. Okay. Ya me están levantando falsos. So, what are the reasons why do all your parents travel? Las razones por qué todos tus padres viajan. Ok, help me with one. Carmencita, que es la culpable de que me enrolen con las melcochas. Ok, to attend. Read it. ¿Solo leerlo, teacher? Yes, just to read it. Ok, to attend conference and seminars. Conferences, yes, and seminars. Conferences. Seminar, perfect. Ok, Carito and Maritza. To go on training. Perfect. Maritza, Susi. To visit clients. Good. Susi, Diana. To attend in company meetings. Good. Okay. Diana, Manuel. To visit agents or dealers. Dealers. Thank you. To visit manufacturing plants. Yes. I guess it is kind of, I don't know if you travel. No sé si usted viaja. I guess... currently you are not traveling because of your job, but maybe in the future or maybe in some other opportunities, but maybe we can travel here in El Salvador. Aquí en Salvador sí es más probable que nosotros nos movilicemos, right? So that happens, especially if you need to go to another branches. Se recuerden que branches son sucursales, branches, or it depends on the projects. For example, Diana, Susi, Carito, and Andrea, they change, right? There are some branches that, o no cambian ustedes. ¿Nunca las mueven? Sí, pero no es tan seguido. O sea, depende del caso, quizás. Okay. Okay, I understand. There are some other cases, for example, Carmen or Marlon that they have, or Manuel, that maybe they have to visit some projects. Or they have to go to a meetings in a different departments, maybe? Or visit the clients, se puede decir. Clients, no, organization, ¿verdad? Or representatives, representantes, all those things. Socios, ¿cómo se dice, teacher? Associates. Associates. Yes. Socios estratégicos, se pueden visitar. Okay, strategies, associate. Yes, that happens. And so you have meetings and you have to move. Okay, so that's happened. Well, also Helen and Mercy, Kevin and Edgar, you work together. Trabajan juntos, ¿verdad? Yes. Okay, and you are in the same branch. Están en la misma sucursal. Así es. Solo. Yes. Helen es la que se va a otra sucursal porque tiene que irse como de encargada. Helen. Uh-huh. Ah, Helen es la mera, mera por. Es la mera. Oh. Es la yuca de la sopa. No, sí, jefe. Boss, es la jefa. No, sí. Junior. Ok, good. Nice. Espero que no te aproveches de tu puesto, Helen. Please. Ah, teacher, no. Ah, quieren, quieren. Ok. And here we have accommodations versus amenities. Classify the words below in the corresponding circle. Okay, so here we have, and remember that accommodations means alojamiento. Okay, accommodations, alojamiento. Versus amenities is comodidades. Okay, I guess accommodations are like the basic things that should be in a hostel, in a hotel, in a motel, or in every place. ¿Verdad? Son cosas que ya son partes del alojamiento que ya van de por sí. But amenities are like extra things that you can have if you stay in a hotel or in a different place. Okay. So here we have swimming pool, hostel, que es hostal, convention hotel, safe. Bed and breakfast, hair dryer, que es secadora de cabello, minibar, que todos sabemos qué es eso, no tengo que explicarlo, cable TV,
room service, spa, high-speed Wi-Fi, and cabin. So I need you to tell me one. For example, Andrea, what do you consider that one of these could be accommodations or could be amenities? Number 10, spa is amenities. Yes, 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 yes. Okay. Number spa, yes, it is amenities. Okay, definitely. Because it is not like so necessary, right? Okay, perfect. Here we have also Mercy. Tell me, Mercy. Hi. Number nine. Number nine. Room service, amenities. Okay, room service, it is amenities. Do you consider it is like extra? Será extra, right? Yes. Room service. Mm-hmm. Yes, could it be? Yes, that's it. Okay, now let's listen to Luis. Okay, Luis, and then Maritza. Okay, I don't know about the hostel, but I think it cable TV is accommodation. Yes, cable TV, it is like extra because remember you can stay in a hotel in a very expensive room and maybe that room doesn't have a TV. Hay cuartos que son super baratos y no tienen TV. It's just for sleeping, solo para irse a dormir. So that's it. Okay, thank you. Maritza, and then Maritza, and then we have Manuel. No, Manuel, it's not what you're thinking. No, es eso, Manuel. No, no. Okay, Maritza and Manuel. Number one, swimming pool is amenities. Okay, swimming pool is amenities. Okay, thank you. Manuel, el risueño, Manuel. Number two is accommodation. Yes, hostel is hostel accommodation. Yes, even I only knew one hostel. Solo conocí un hostel that is located in Ejapa, and I went there because there is a restaurant too. Iba porque también nunca había conocido un hostel realmente. ¿Y había televisión? I don't know. I don't know because I went to the restaurant. Yo iba al restaurante a comer ahí. Yes, actually I don't know it very well. But I'm going to ask, voy a preguntar, because I have some friends in there. Okay, Manuel. Luis está riendo bastante. Yo mira, Manuel, te estás desquitando. Mira, Manuel, te estás desquitando. Espérate, Manuel. Tranquilo. I'm sorry, I don't... no me estoy riendo, estoy tosiendo, lo siento. Ah, okay, bueno. Tosecita. Okay. Good. What about Elsa? And then Edgar. High-speed Wi-Fi accommodation. Nowadays, yes. Nowadays, it is like very important. Eso es, that's basic. Es básico. Yes, definitely. It is not extra. It is part of it. Okay, thank you, Elsa. And yes. Here we have also, who's next? Edgar. Yes. And then Claudia. Mm-hmm. Number seven, minibar. Yes. Is amenities. Yes, it's amenities. It's something extra. Okay, good. Thank you. Kevin, are you there? And then Claudia. Yes, teacher. Okay. Hey, safe. Okay, safe. Okay, what is that? Eso es como un seguro, ¿verdad? Yes, yes. Puede ser como un seguro, como incluso como un lugar para guardar cosas, como caja fuerte and all those things. Sería amenities. Yes, it's amenities. Thank you. Claudia. And after Claudia, we're having Mercy. Number six, hair dryer. Okay, hair dryer. Mm-hmm. Amenities? Yes, it's amenities. Thank you. Okay, who's next? Here we have Diana and Andrea.
Sería convention hotel is amenities. Yes, it's amenities because it is not necessary if you go to a hotel. It is not necessary to have this. Okay, Andrea and Susie. Number five, bed and breakfast. Yes. Is accommodation. Definitely it is accommodation. And Susie, cabin is camarote. Mm-hmm. What do you think about it? Maybe amenities. Could it be amenities if you need more more space? Aunque también cabin significa cabaña. Okay. So, questions with be going to. Bien, solo nos quedan 4 minutos y vamos a comenzar con la encuesta final. Just a question. Todos recibieron la información, ya sea en correo o en WhatsApp. Manuel dice, yeah, Diana, yeah, yes, 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 yes. Yes. Okay, does anybody? No, anybody who doesn't have it? ¿Alguien que no lo tenga? No, okay. So in 4 minutes, just, we're going to complete just this activity and then we'll do it. Ya vamos a terminar. Okay, identify and correct 3 mistakes in the questions below. Check answers with a classmate. Okay, we're going to identify. I will need Susie, pick one, and the other is going to be Maritza. Okay, Susie. Okay, number 3. When are they going to arrive? Uh-huh. What is the mistake? Going to. Yes, I'm going to arrive. Yes, that's it. Perfect. Okay, Maritza, and then I will need Carmen. What number? Excuse me, number 1. She's going to stay in a single room. Is it correct or incorrect? It's correct. Yes, it is correct. Perfect. Okay, now Carmen, and after Carmen, we're having Carito. Number 4, are you going to rent a car? Yes. It's correct. Perfect, it's correct. Okay, and Carito, and what about Kevin? Number 2. Hmm? How long are you going to stay at the cabin? Hmm? Is true? Yes, it's correct, no problem. And here we have the last one. Who is it? ¿Quién es la última? Yo, Kevin. Okay. Number 5, what time you're going to request? Teacher, I don't know. Okay, I'm going to help you. Well, let's listen to Andrea, maybe. Any idea about 5? Andrea, I can hear you. No te puedo escuchar, Andrea. Sorry, creo que sería, what are going type of room? Casi, to request. Casi. What type of room? El R tiene que ir aquí. What type of room are you going to request? Y la primera que me dijeron, she's going to stay in a single room, como es pregunta, is, tiene que ir al inicio. Is she going to stay in a single room? Por eso que no nos salían las 3 que estaban malas. O sea que esta, ¿verdad? Esta mala. También esta and this. Okay. So, is she going to stay in a single room? Where are they going to arrive? And what type of room are you going to request? Okay. So, perfect. A question. Did you receive the video? ¿Recibieron el video también de instrucción? And how to complete the last survey, la última encuesta? No. Okay. Se lo voy a poner acá, aunque definitivamente ya lo conocemos, ¿verdad? Entonces es bien práctico.
Andreita, ¿puedes escuchar el audio? No, ¿verdad? No. Ok, it's not necessary. Con la, this is encuesta de satisfacción, the last one. So, and remember, tenemos que ingresar. Solo una duda. Andrea, ¿pueden ver la pantalla completa ahora? Sí. Ok, I'm sorry. Ok, so you receive the information even in the mail or in the WhatsApp. Ok, so there's a link, hay un link ahí. And we're going to enter, vamos a ingresar. Y de igual manera, ya saben que esto es bien detallado. Lo ideal es copiar y pegar para que no tengamos problemas con este tema. Ok, orden de inicio, que es bien importante la orden de inicio. In any case, if you don't have it, I'm going to say it. Si no lo tienen, también se lo voy a dar. Ok. But I know you have it, también la tienen. Complete name. We're going to do it step by step. La vamos a hacer paso a paso, ok. Y so we can be and we can go in order. Nombre completo de ustedes. Correo electrónico, nombre completo según DUI, ya lo saben. And remember the mail which you are using for contacting INSAFORT, ¿verdad? Para bueno, el mismo correo que utilizan para contactar a inglés corporativo. El celular con el que están en WhatsApp. Okay, that one, apartamento de residencia, actualmente, ¿verdad? The same municipio. Y la empresa, aquí vamos a colocar el nombre de la razón social. Es como les comentaba en los módulos anteriores, que es importante la razón social, no necesariamente el nombre comercial de la empresa, ¿ok? Eso es súper importante. Entonces, es posible que la razón social sea diferente a lo del nombre comercial. Yo ya los tengo también listos en caso de que alguien no lo sepa. Los que han estado conmigo en los módulos anteriores, pues ya lo saben, ¿verdad? Ya saben cuál es. Carmencita, pues, te tuvimos ahí una pequeña diferencia con un detalle, ¿verdad, Carmencita? Pero ya estamos claros, ¿verdad? No problem. No. ¿Qué pasó, Carmen? Siempre mándenmelo porque la primera vez me lo pusieron de una manera, la segunda de otra. Y no es como es lo correcto. Así que mejor mándenmelo. Tranquila, pues. Ok, I'm going to send it to you. Ya te lo voy a enviar, ¿ok? Ok. La información debe ser la misma que en el correo electrónico, o sea, igual. Por ejemplo, acá dice Unicomer, ¿verdad? Que esa es la Curazao. Entonces, la Curazao es como el nombre que conocemos. But Unicomer is the like the name in which is registered, el que está registrado legalmente. De Carmencita me pone otros nombres, me le cambia siempre. Teacher. Yes. Una pequeña duda, en el nombre sale Kevin Vladimir con B y es con V. No sé si habría un problema. Te lo enviaron con B labial. Ay, sí. Con B de beso. Uh-huh. Sí. Y es con V. Ajá, entonces debe ser con V, así como está en el DUI. Ah, ok. Porque así está registrado, ¿verdad? Como estás en el DUI, ¿verdad? Posiblemente hay un error de dedo ahí. Porque en tu DUI aparece con, obviamente, con V, ¿verdad? Sí, pero le preguntaba como usted estaba diciendo que literalmente como estaba en el correo. Yes. It is better. Pero como no, igual si se dan cuenta, el municipio, la residencia, todo es según DUI también, ¿verdad? Obviamente que debe estar actualizado. Okay. Y además, Kevin, en el módulo pasado aparecía con V, ¿verdad? Creo que siempre con B. Sí, pero debe ser como el nombre real, ¿verdad? Como el nombre, como estás. Okay, ahí, ajá, a veces, sometimes it happens with Vladimir. I have seen Vladimir with V and the other with B. Vámonos, así. Lo he visto con dos tipos de B. Ok. Nombre del proveedor, that is really important that it is Inglés Corporativo Regal International, ESADECB, ¿verdad? Esos somos, pues, la empresa con la que estaba, que provee, ¿verdad? Estos cursos de inglés, Inglés Corporativo. Nombre del curso, ok. Aquí dice Inglés Principiante Módulo 1, pero sabemos que estamos en el módulo
3. Y si no, pues yo se lo voy a repetir. ¿Mente? No hay goles, ¿verdad, Andreita? No goles. No. Ok. Y la clasificación del criterio. ¿En qué fecha dio inicio? Por cualquier cosa yo igual se lo voy a decir, ¿verdad? A veces sucede que en esa parte de la fecha de inicio el formato es diferente, ¿verdad? No aparece mes, día, año, sino que día, mes, año. Pero igual, lo importante es seleccionar. ¿Ok? Acá. Y la fecha en que finalizó, que sería miércoles 13 de octubre. Quizás porque es 13, por eso es mala suerte. Ok. ¿Cuál es su nivel de satisfacción? Antes de que continuemos, esto es bien importante. El nivel de satisfacción es con todo lo que, toda la información, todo el proceso, el acompañamiento que ustedes han recibido. Porque muchas veces algunas personas piensan que el nivel de satisfacción es qué tanto ellos han aprendido. Y no es tanto que tanto van a aprender, pero ustedes sí, pues tienen su nivel de satisfacción que tanto han aprendido, pero aquí se refiere a nosotros como Regal International, como inglés corporativo, qué tan bien les ha parecido el servicio que nosotros les hemos dado, ¿verdad? En el caso, pues, con el soporte técnico, el tema de monitoreo, y en el caso, pues, también del teacher, qué también les ha parecido, si están, si tienen un grado de satisfacción, si están satisfechos o insatisfechos. Dice Andreita que no, dice. Quiten al teacher. Ok. Mencioné que otros cursos son de su interés. Ok. Comentarios. Submit, que significa enviar. Ok. So, in this case, we're going to. Vamos a comenzar ahorita. Necesito que ingresen a la encuesta. Ok. Let's see. Just give me a minute. Bien, hay alguien más que, bueno, todos tienen la información, ¿verdad? Así que vamos a comenzar. Solo déjenme un segundo. Muy bien. Comenzamos entonces y damos inicio acá, ¿verdad? Encuesta de satisfacción. Ya tenemos que el orden de inicio. Todos tenemos, pues, esa. Quiero ver. Gracias, Jason Bautista es, pues, también parte del equipo de soporte que está con nosotros. Pues acabo de escribir en el chat cualquier duda también. Si tenemos un problema, pues ahí vamos a apoyarnos con él. Muchas gracias, Jason. Ok, we start. Necesito que ingresen, ¿verdad? La orden de inicio, ¿verdad? 26. ¿Y esa 62. Dónde la encontramos, teacher? Maritza, yo es la primera vez que la leo, que la lleno. Bien, Maritza. Por eso preguntaba un inicio si recibieron la información en el correo o en WhatsApp. ¿Recibiste ese correo de parte de Inglés Corporativo? Si no, ingresa al Gmail y escribe encuesta en el buscador y ahí te va a aparecer. Teacher. Yes. Solo ahí avisarles, fíjense que me estaba fallando el Inter, así que por si acaso me saca, después le aviso si me ha atrasado. Ok, no hay problema, no hay problema. Ok, Edgar, cualquier cosa, ahí estamos. Tú me dices, sí, después ahí me dices, teacher, me salí y todo eso. Teacher, cuando ya hayamos terminado, ¿cómo le ponemos? Le escribimos abajo de la captura. Yes. Solo me espera un rato, Dianita, please. Solo quiero avanzar con ellos y todavía no lo envíes. ¿Sí? Si ya lo terminaste, solo me esperas un momento, please. Thank you. Bien, Maritza, Jason, gracias. Nos acaba de enviar el orden de inicio, está en el chat. Puedes copiarlo, copiar y
lo pegas. En esta parte. I question. Yes. Okay, in the address. La dirección, ajá. In the address, it say municipio. But I don't remember because in my job, I changed my resident house. La, pero sí. Está reflejada en tu trabajo con la actual. Ajá, en la actual, en mi trabajo está con la actual. Pero en mi DUI está diferente, no lo he actualizado aún, entonces ahí sí tendría una duda. Me baso en lo que tiene que estar. Tiene que estar así como lo dicen en el trabajo. Puede venir a ayudar. Ok. Bien, Maritza, sí, con la dirección actual, porque ya la reflejas en el trabajo, porque trabajan con los datos de tu trabajo, ¿verdad, Luis? Maritza, puedes uh-huh. ver acá. Ahí lo escribió Jason, ¿verdad? La orden de inicio en el chat. Necesito que copies ese número que allí puso Jason. Acá le dejo la orden de inicio. Copias eso y lo pegas acá. Bien. Necesito paciencia para el resto, ¿verdad? Sé que algunos ya están como pues bastante avanzaditos. Ya estamos bien acostumbrados a hacer esto, ¿verdad? Pero necesito su comprensión. Todavía, si ya avanzaron y ya la terminaron, no la envíen, sino que hasta cuando yo les dé la indicación. Ok, Carmencita. Yes, gracias Jason. Thank you very much. Jason la envió, yo también la acabo de enviar. Carmen, ahí está. INAB, Instituto de Administradores. Carmencita, yo creo que vamos a anotar. Mire, teacher, hoy es de otra forma, ¿ya vio? Vaya, vaya. Sí, sí, recuerdo sí, recuerdo que me había comentado eso. Bien, pero vamos a seguir esta, ¿ok? Porque estos son los datos que tenemos. Thank you, Carmen. Ok, we continue. Maritza, everything okay? Maritza, ¿vamos bien? Ah, vaya, tranquila. Ya sé que tienes, Maritza. No lo encuentro. Vaya, vaya, vaya. No tienes ni el link de la encuesta, ¿verdad, Maritza? ¿Cómo no? En la encuesta estoy dentro de la encuesta. ¿Ya te metiste en el chat? Sí, ¿en el chat? En el chat de Zoom. Uh-huh. Ajá. Okay. Bye. Vuelvo a mandar ese mensaje que mandó, ¿cómo se llama? Jason. Ahí acabo de escribir yo, acá está la orden de inicio. Necesito que esos números, toda esa serie de números, lo copies, ¿ok? ¿Sí, Maritza? ¿Cuál serie de números? Revisa el chat, revisa el chat. Ahí Jason lo acaba de enviar nuevamente. No tengo nada en el chat. ¿Cómo no? Ahí está. Hola, hola, Maritza, ¿sí? Perdón. Revisa el chat de Zoom, no vea en el WhatsApp. Yo creo que ahí está el error. Sí, yo creo que usted... Aquí estás en la computadora, ¿verdad, Maritza? Sí. Bien, entonces ahí en la computadora te das cuenta que a la parte de compartir pantalla, bueno, ahí te aparece chat, está justo en medio, en la parte de abajo, en la barra. ¿Sí? ¿Ves como una burbujita que dice chat? ¿Ya, Maritza? Vaya, en Zoom, estás en Zoom, ¿verdad? Literalmente, entonces ahí aparece. Ya. Sí, vamos a hacerlo ahorita, ¿verdad? Vaya, ingresa ahí. Entonces ahí puedes ver que lo último que nos mandó Jason, ahí está ese código, ¿verdad? Son bastantes números, necesito que lo copies todo, please. Okay. Selecciónalo, clic derecho, copiar. Y nos vamos para la encuesta, ¿ok? Sí, okay, ya está. Y lo pegas acá donde yo lo puse, en el número uno, ¿ok? Yeah. Bien. Bien, vamos, nombre completo. Thank you for your patience. Gracias por su paciencia a todos. Creo que vamos bastante bien. Bien, entonces vamos, nombre completo. Necesito. Ok, Manuel, ya te la envío, tu razón social. Bien, nombre completo, Maritza, según DUI. Correo electrónico con el que has estado recibiendo información con inglés corporativo. Tu número de celular. Please, mientras le envío la razón social a Manuel. Mm-hmm.
Okay, Manuel. Okay. Mm-hmm. Okay. Gracias, Jason. Yes. Ahí la acaba de enviar también Jason, Ingenio Central. Luis también. Bien, Luis, ¿no recibiste el correo con información, Luis? Recibí un WhatsApp, estoy buscando en mi correo y no me aparece. Y mi razón social en el correo que me mandaron, en el WhatsApp que me mandaron, no me aparece. Vaya. Luis, yes. One link es el tuyo, ¿verdad? Sí, uh-huh. One link es el. Ah, okay. Ahí está, sí. Cópialo. Ok. ¿Alguien más necesita su razón social o una razón? Teacher, perdón, yo, mi nombre es Claudia Maritza Magaña de Rodríguez, pero yo no sé si cuando me mandaron a mí, no recuerdo qué, pero decía Claudia Maritza Magaña Ronquillo con mi nombre de mi apellido de soltera. No sé cómo me aparece ahí. ¿Puede usted verlo? Ya te confirmo. Aquí me aparece Claudia Maritza Magaña de Rodríguez, me aparece acá. Te lo voy a copiar. Esa es la información que yo tengo. Claudia Maritza Magaña de Rodríguez, esa es la información que yo tengo. ¿Verdad? ¿Hoy sí? Bien. ¿Bien, Maritza? Sí, estamos bien ahorita. Excelente. Gracias. Ok, perfect. Como repito los demás, voy a necesitar que, pues, me esperemos un ratito acá. Ya vamos a continuar. Sí, Luis, dime. Dime, Luis. Ok, acá en una pregunta dice, otros cursos que son de mi interés. Vaya, tranquilo, Luis. No conozco ya todos. Vamos a llegar. Si quieres, okay. Tú me esperas. Ajá. Ok. Necesito avanzar con el resto. Yo sé que los demás que han estado conmigo en el curso ya lo terminaron, ¿verdad? Pero ya vamos a finalizar, ¿verdad? ¿Y nombre del curso? Ahorita voy. Bien, número celular, ¿verdad? Sexo femenino, masculino, departamento de residencia, el actual, ¿verdad? Municipio de residencia, ya lo tenemos. La empresa donde trabaja, que es lo que he estado enviando, razón social. Maritza, ¿tienes problemas con eso? No. Bien. Entonces, como ya tenemos que la razón social, en tu caso, Maritza, es Claudia Maritza Magaña Ronquillo. Eso sí es, esa sí es tu razón social. ¿Ya? Te la acabo de enviar ahí, Maritza, ¿sí? Porque como tú eres la propietaria, ¿verdad? Ok, entonces copia lo último que te mandé en el nombre de la empresa, ¿ok? Perfecto. Nos vamos ahora entonces a este tema, que es, ya pusimos nombre de la empresa, nombre del proveedor con el que se capacitó, esto es súper importante, please. Inglés corporativo, Regal International, ¿verdad? Aquí está, si no es... todas las 20 clases, ah no, aquí está, todas las 20 clases ha aparecido en inglés corporativo, ¿verdad? Así que creo que ya tenemos bien claro eso, ¿verdad? Bien. El nombre del curso, ¿verdad? Maritza, ¿todo bien? ¿El nombre del curso cómo tenemos que poner? Uh-huh. El nombre del curso es Inglés Principiante Módulo 3. Inglés Principiante Módulo 3. Ok, aquí te lo voy a anotar si quieres. Ok, Inglés Principiante Módulo 3, para que lo copies y lo pegues. Bien, después de esto, de haber puesto la información, valoré los siguientes aspectos relativos al curso, ¿verdad? Si consideran que cómo considera el tiempo empleado, opina del contenido y estructura, ¿qué opina de las opciones y herramientas tecnológicas? Si es insuficiente, deficiente, aceptable, bueno, excelente. Ok, ustedes ahí valoran, ¿verdad? El puntaje. ¿En qué fecha iniciamos el curso, verdad? Lo iniciamos
el 16 de septiembre. Entonces nos vamos acá. ¿En qué fecha? Right. Nos vamos a septiembre y pues lo utilizamos, comenzamos el jueves. Right. ¿Y en qué fecha se finaliza? Que es este día en el que nos vamos a poner a llorar todos. Y es el 13 de octubre. Tonight. Esta noche. Ok. That's it. ¿En qué fecha se finalizó? Muy bien. Luis, everything okay? Manuel, Maritza, everything okay? Yes, sir. Okay, perfect. That's perfect. Maritza, everything okay? Bien. Vamos, la voy a esperar. ¿Cuál es su nivel de satisfacción? Ya les acabo de explicar que es que tanto les ha parecido pues, el personal de inglés corporativo, mi persona, bueno, y todo lo que respecta a las atenciones que recibieron, ¿verdad? De parte de nosotros. Mencioné que otros cursos, ahí preguntaba Luis, puede ser, me parece que es de electricidad, de cosmetología, me parece que hay otros cursos que, o de alguna área que a ti te interesa, ¿verdad? INSAFOR tiene bastantes cursos. Y pues pueden loguearte o vincularte con cualquier tipo de, pues, de especialidad en la cual tú estés interesado. ¿Ok? Si hay, y si no hay, pues ahí lo dejo. Comentarios, ahí escriben, ¿verdad? Algo que les haya parecido del curso en general, algo que ustedes consideren que necesitamos mejorar, o que, pues, si les ha gustado, cuestiones, puede ser algún comentario positivo. Si hay alguno negativo, pues ustedes sabrán. Y si ustedes pues, consideran que han habido algunos aspectos que les ha parecido, les ha gustado, pues ya saben. Bien, lo último. Me van a enviar una captura antes de enviar, enviar la encuesta. Deben de tener claro esto. Miren. Cuando le den enviar, y esto ojo para todos. Maritza, necesito que me contestes. ¿Estás por ahí? Sí. Ok, ¿cómo vas? ¿La finalizaste? ¿En qué partes vas? Hay pantalla completa y no puedo ingresar, no puedo optar por meterme a la encuesta. ¿Cómo así? ¿Tú o sea, ahorita no puedo ingresar a la encuesta porque está toda la, el módulo está en toda la pantalla. Dale doble clic. ¿Hoy sí? Ajá. Bien, me quedo contigo después, Maritza. Ok, me quedo después. Tú todavía no la termines. Quiero avanzar con los demás. Bien, luego que la hayan enviado, le va a aparecer esto. Gracias. Lo que ustedes necesito que todos, y esto va para los que no han estado conmigo antes, que es Luis, ojo con esto, Manuel, ¿quién más no estuvo conmigo? Elsa. Elsa, ¿todo bien? Elsa. Sí, ok, sí, excelente. Sí. Bien, para que ustedes, porque los demás ya los tengo aburridos con eso, ¿verdad? Me refiero con estas indicaciones que ya lo hemos hecho dos veces. Pecado que no lo hagamos bien. Entonces, le damos enviar y le va a aparecer esto. Gracias. Luego vamos a hacer una captura de pantalla. Captura de pantalla. Y van a enviar esa captura al grupo de WhatsApp. ¿Ok? Y cuando envíen esa captura, necesito que le escriban su nombre, o sea, van a enviar la imagen y, por favor, necesito su nombre. Su nombre. No quiero que solo me envíen la captura y después su nombre, porque a veces se va la imagen y su nombre aparece. Después quiero que vaya la imagen y abajo su nombre, literalmente. ¿Ya? Ok. Y me la empiezan a enviar al, ¿cómo se llama? Al WhatsApp, please, please. Bien, Maritza, me quedo contigo. ¿Cómo estamos? Ahorita estoy continúo, ya le pregunto. No, Maritza. Ahorita te voy a dar asistencia. Muy bien. ¿En qué número vas? ¿En qué numeral? Ahorita estoy poniendo cuando inició, que fue el 16 de septiembre. Perfecto, 16 de septiembre. Cuando finalizó, que fue 13 del 10. Ese día. Luego el nivel de satisfacción. Satisfecho, insatisfecho, tú sabrás. Ajá. Menciona que otros cursos son de tu interés. Sí hay de tu interés. Sí hay. Okay.
Bien, y... ¿Pero y qué puedo poner? Sí, algo que... Si te interesa, por ejemplo, hay otros cursos de, parece que de mantenimiento de computadoras, hay de software, parece que pastelería, electricidad, es bien variado, no tiene que ver necesariamente con inglés. ¿Y si pues no pongo nada? No hay problema, no problem. Déjalo en blanco. Vamos a comentarios, puedes escribir algún comentario positivo si te ha parecido el curso, ¿verdad? Y le das enviar. Cuando le des enviar, le tomas una captura a eso, ¿verdad? Que te aparece, gracias, la respuesta ha sido enviado. Es importante que me envíes la captura, si te das cuenta. En el grupo de WhatsApp ya lo comenzó. Diana ya me lo envió. Thank you, Diana. Helen, perfect. Elsa, excelente. Andrea, no problem. A ver, Andreita, ¿qué otras pestañas tenés? Vamos a ver qué me está viendo. Ok. Claudia. Olvidé recortarla. Ah, ahí te había quedado un mensaje. Bien, Claudia, no problem. Carmen, Nene, thank you. La que me sale rebelde con su nombre, ¿verdad? Susie, perfect. Carito, Edgar, Mercy, perfect. Bien, me hacen falta algunos, si no me equivoco, Manuel me hace falta, right? ¿Verdad? Tome su tiempo, relax. Me hace falta Kevin, si no me equivoco. Sí, enviarlo hoy, teacher. Perfect, thanks. Yo ahorita lo voy a enviar. Excelente. Entonces, ¿qué hago? Bien, ¿le tomaste captura donde decía gracias? ¿La respuesta se ha sido enviado? Ahorita le doy a enviar. No, sí, dale a enviar y te va a aparecer una imagen así. No es... Pero dice que gracias, su respuesta ha sido. Gracias, la respuesta se ha enviado. Ajá. A eso tómale captura, please. Si no, pues incluso puede ser con una fotografía, pero de sugerencia es captura para que se vea bien. ¿Verdad? Excelente. Solo gracias, la respuesta se ha enviado. Solo eso le tomo captura. A toda la pantalla, tómale captura. Sí, a toda la pantalla. No hay problema. Perfect, Manuel. ¿Qué pasó, Luis? Esa risa se escuchó macabra. Ok. I'm sorry. Van a ver que veo Dragon Ball. ¿Por cuál vas? Yo también soy fan de Dragon Ball. Con la captura. Okay. Bien. Revisa el WhatsApp. Si gusta, métete al grupo. Ingresa al grupo y mira cómo me han enviado las capturas los demás. Manuel, Luis, todos me envían la captura con su nombre. Todo está perfecto. Thank you, Kevin. Ya viste, Maritza, todos me enviaron la imagen y con su nombre sexy en la parte de abajo. ¿Ok? Así que necesito que me envíes esa captura que tú tomaste con tu nombre completo. ¿En el WhatsApp o acá en la...? No, en el grupo de WhatsApp, Maritza. En el grupo de WhatsApp. Bien, teacher, solo... sí, 20 minutes free, right? Yes, 20 minutes. Ya estamos. Qué rápido pasa el tiempo. Me siento muy bien. Ustedes me han hecho envejecer. Ok. So, carito. Ok, Maritza, solo contigo estaremos pendientes. Casi, Carmencita, casi, ya casi. 20 minutos para que ustedes tengan. ¿Propongo mi nombre? Nombre completo, así como, ¿viste cómo me lo mandaron en el grupo de WhatsApp todos? ¿Sí? Ingresa al grupo de WhatsApp y mira cómo todos me lo han mandado. Ah, pues, igual. Me envías la imagen con tu nombre completo en la parte de abajo. Ahí lo escribes y me lo envías. ¿Ya se lo envié? Perfect. Ok, that's good. Thank you, Maritza. Es que es primera vez que lo haces, ¿verdad, Maritza? Sí, sí. Sí, ajá. Los demás ya están bien acostumbrados a hacerlo. Ok, good.
No, hubo un, ¿cómo se llama? Un grupo en que yo les decía, vaya, sigan mis indicaciones, vamos paso por paso, y ya lo habían enviado yo. Oh, ¿verdad? Entonces, sí, la importancia de seguir indicaciones, ¿verdad? Ok, permítanme. Ay, Dios, y todavía es miércoles. Ok, so, let's see. ¿Qué pasó, Andrita? Bien, hasta llorando estoy por ustedes, ¿no? Muy bien, muy bien. We continue. Solo nos quedan 19 minutos. Tenemos conversation, hotel reservation. Ya lo vamos a ver. Five words with similar sounds. Bien, vamos a avanzar con esto. Me ayuda Dianita, please. And I will need Diana and Kevin en el chat. Diana, Kevin and Carmen. Primero Diana, le vamos a dar tiempo a Diana para que las escriba para que no se les vayan a chocar, ¿verdad? Primero Dianita, le damos espacio. Then Kevin and then Carmen. Okay, perfect. Bien. ¿Esas son, Dianita? Yes. Okay, ahora puedes escribirla tú, Kevin, y después Carmen. Okay, Diana. Sería. Mm-hmm. Park, park, work, walk, clock. Yes, that's it. Okay, perfect. El patrón es bien claro, ¿verdad? Tenemos. Prácticamente todo lo con, lo único que cambia es walk y clock, ¿verdad? Pero de ahí está work, work, entonces es eso, ¿verdad? Ok, perfect. Ahí está el patrón que se repite. Kevin, hello, my friend. Ready? Necesito que los escribas. And then Carmen. Ok, Carmen, go ahead. Bien, tenemos acá, ¿puedes pronunciarlo, Kevin, please? Ok, Kevin dice. Who... Oh, perdón, tenía el teléfono, perdón, el micrófono apagado. Ok, please. Hook, crook, bait, book, the hook, class book. Perfect, good one. Okay, Carmen, please, and then we go with Susie. Okay, Susie, si no has pasado, ¿verdad? Okay, Carmencita, go ahead. Esas que yo busqué son tres de una y dos de otra. Ya me di cuenta. Okay. No era así. Bien, seguiste tu corazón, que es lo más importante, Carmencita. Se parece. Tu corazón está un poco... enamorado. Ok. Yes, those are homophones. Son homófonos, ¿verdad? Que suenas igual o muy parecido, pero no se escriben igual. Ok. Vamos a ver. Carmencita, míralo con lo que me sale. Yes. Fue mi investigación. Científica. Dice. Ok. Sí. Come on. Beard, bear. Uh-huh. Que ahí sería cerveza, barba y oso. Yes. Y el otro es meat, ahí los dos se pronuncian igual, meat y meat. Yes, yes, meat and meat. Solo que hay un detalle, vaya, beer and beard se pronuncian casi igual, solo la única diferencia es que lleva una D, barba, beard. Pero el otro es bear, es oso, ese sí cambia. Ajá, entonces solo serían las primeras dos y las últimas dos. Thank you. Very good, Carmen. Okay. Susie, hello there. Susi, que te me hiciste, creo que se fue a ver el partido. No, fui la primera. Ah, pues, ¿por qué no te anoté aquí? Ok, Andrea, help me. Ok, Andreita. Your turn. Ya te anoté. Ok. Ok, Andreita. Ah, ya está con todos los poderes, ya lo vi. Sí, dice.
And after Andrea, we're having Carito. Ah, no, 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 no. Ya pasó Carito. Después de Andrea va a ser Mercy. Vaya. Identify, signify, verify, modify, and qualify. Yes, perfect. Solo un detalle. Identify. Identify. Identify, signify, verify, modify, qualify, five, five. Todas terminan en five. Tranquila, Andrea, no se enoje. Chica. Ok, perfect. Y vemos el patrón. Entonces, todo lo que termina en F y la Y va a sonar como five. Okay, and Mercy, what about you? Are you ready? Okay, tres. De una y dos. ¿Tres? ¿Cómo estuvo eso? Busqué, ajá, es que no son cinco iguales. Okay. Sería bright, sight, right, fear, gear. Yes, también. Fear, gear, bright, sight. Right. Thank you. Thank you very much. Okay. And we're going to continue later. But first, let's see. Ya solo nos quedan 13 minutos. So, and we're going to practice. Esa es la última conversación porque quiero terminar este tema con ustedes, que es lo de la reservation. Y es bien curioso porque ya avanzamos con lo de la captura de datos, la presentación de opciones. In this case, we're going to work with payment. Vamos a trabajar con el pago, que es bastante práctico. Suena como difícil, pero es más fácil que la parte 2. Ok. And let me see. Ok. Remember the day before yesterday, el día antes de ayer, vimos part 1. So, in this case, we worked with personal information. Name, phone number, address, and email. Eso se pidió. Perfect. Yesterday, we worked with the options, option one and option two. The offers that the agent presented. O sea, le presentó la información, and the customer say, okay, I want or I will take option two. Y eligió la opción dos. Okay, perfect. Now, part number three. In part number three, basically, it's about payment. Es acerca del pago. Entonces, tenemos agent y tenemos customer. In this case, Carmen is going to help me. Okay, Carmen, you're going to be the agent. And Diana is going to be the customer. Okay, Denita, please help me. Okay. If you need some help, I'm here. Okay, all right, sir. Pero como es Mrs. Please. Bueno, ¿cómo prefieres? ¿Miss o Miss? Ah, no, 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 es Dianita, ¿verdad? Vamos a decirle Miss. Miss. Está cipote este muchacho. Okay. All right, Miss. Would you like to pay with debit or credit card? I pay with credit card. Excellent. I will need your credit card number, please. It's 3 0 1 3 5 0 0 0 and 9 1 2 3 8 7 55. Thank you very much. Now I will need your confirmation call. Okay. 1 4 8 2. Okay, all right, Miss Guevara. Guevara, perdón. Your reservation is done. You can check your receipt in your email. So we'll be waiting for you on November 26th. Great. Thank you. You're staying at Spotlight Hotel. This was Carmen. Carmen. Carmen assisting you. Have a nice day. Perfect. Very good done. Bien hecho. Y las felicito porque primera vez que ven este texto y lo están haciendo bien. Entonces quiere decir que están bastante bien. Okay. And remember, muy bien, señor o señora o señorita. Would you like to pay with debit or credit card? ¿Te gustaría pagar con tarjeta de débito o crédito?
pagaré con tarjeta de crédito. Excelente, necesitaré el, tu número de tarjeta. Y lo dicen. Así como lo dijo Dianita, estuvo bien. 3013, hacen una pausa. 5009123, y así. Está bastante bien. O pueden decir 3013500, lo pueden decir en pares, pero cuando son bastantes, sugiero que sea uno por uno y que hagan esa pausa. Luego, gracias, necesitaré su código de confirmación, que el código de confirmación de la tarjeta, ya sea crédito o débito, está en la parte de atrás. Son los últimos tres números. Eso se llama código de confirmación. Luego, muy bien, señorita Guevara, su reservación está hecha. Puede revisar en tu recibo en el correo. Aquí, mira, Carmencita, es will. A ti te gusta decir well aquí, pero es will be. ¿Ok? Te estaremos esperando el 26 de noviembre. Great, genial. Gracias por quedarte en el Hotel Spotlight. Fue Carmen asistiéndote. ¿Ok? Easy cheese. ¿Ok? Have a screenshot. Solo vamos a practicar 3 minutos con eso porque es corta. Y nos vamos para la foto. Y Andreita, al final, ¿cómo quedamos con la selecta? Andreita, ¿ya terminó? No, todavía no, pero sigue perdiendo. ¿Por uno? Sí. Vaya, pero no está tan malo. Uno no es tan malo. Pero no eran esas las expectativas. Yes, I know, I know. Las expectativas eran de que ahorita fueran 3-0 perdiendo. Ah, entonces te equivocaste, Kevin. Imagínate. Dale mérito, dale mérito. Dominic Toretto dijo, ganar es ganar y... Es cierto. Y el gran filósofo Toretto. Ok, we're going to practice, vamos a practicar y terminamos con esto, terminamos y nos ponemos a llorar de último. Ok, 3 minutos. Así sería. Sí, dale enviar. Vale, va. Esa era la última duda que tenía. La última. Ah, tramposos. Ah, corrupción. Sí, Chacomo, le estoy ayudando. Temprano se iba a meter, pero dije, no, no hay problema, le voy a preguntar siempre. Dale, pues, dale, pues. Continúa. No, ya estuvo, solamente una era. Ya, ok, perfecto. Teacher, y al fin pude resolver lo de la plataforma con la tarea. No me han contestado, ¿sí? No me han contestado todavía. Creo que han estado un poco ocupados. Ojalá me la cierre con mala, teacher, porque me he esforzado tanto. Ojalá, teacher. Hombre, relájate, mujer. Peace and love. Iba. Ah, teacher, también quería hacerle. Tal vez pueda hacer ahí la sugerencia o me puede averiguar. Si usted dice que yo ya arreglé mis papeles, ya estoy divorciado. Entonces, pero estaba revisando que ya enviaron la reinscripción, sería, ¿verdad?
y solo me aparece un apellido, no me aparece el otro apellido. ¿Y el de soltero no te aparece? O sea, solo me aparece Jiménez y me tendría que aparecer Jiménez Osorio. Pero no sé, tal vez podría decirle. ¿Y anterior? ¿Y te acuerdas cómo estabas en anterior? Sí, anterior estaba con mi apellido de casada, de nieto. Ah, vaya. Pero yo le dije a la de recursos humanos que me hiciera el favor, como yo ya arreglé su papel incluso en la empresa, que si me hacía el favor de modificarlo. Uh-huh. Para volver a enviarlo ya con soltera. Y me dijo que sí, pero estaba revisando. Ahora que cayó el correo con la reinscripción, que me aparece solo Jiménez, solo me aparece un apellido. ¿Y hace cuánto fue que terminaste el proceso de divorcio? Hace como 3 meses quizás arreglé eso, porque el módulo pasado yo le pregunté a ella, a la de recursos humanos, si me había hecho el cambio de apellido, y me dijo que no, que así había enviado la información. Bueno, pero posiblemente en la próxima tiene que ser así. Tendríamos que ver eso. Pero tendría, o sea, no habría problema si solo me aparece un apellido nada más. No, pero lo vamos a consultar mañana, ¿oíste? Con mi superiora, ¿oíste? Está bien. No hay problema, ya quiere estar libre de todo, ¿verdad, Mar? Obvi, era. Entonces, pues, yes, I understand, sí, entiendo. Okay. Libre como el viento, ok, perfect. Sí. Ya mucho me tardé aquí chambreando, ya me voy. Chao. Bye. Mercy ya se está arreglando. Ya está arreglando, Mercy. Muy bien. Ya le pegó al pronóstico el teacher, la compañera Elsa. ¿Qué pasó? ¿Por qué? Echaron otro gol. Ella dijo que 2-0 ya. Andrea, tú. Mira la carita de Andrea, bien. Elsa, qué bárbara, ni ha aparecido. Ya el otro larga. ¿Y cuánto tiempo falta, Andreita? Ya nada. En extra están. 5 minutos más le dieron. ¿Qué les costaba aguantar, verdad? ¿Qué les costaba aguantar? ¿Verdad? Bueno, ni modo. Bien, my friends. No, sí, aguantando están. No, pero no como debería. Okay. Ah, bueno. Pues sí. Muy bien. 2 minutos ya para terminar. Van a tener 15 días, relax, ¿verdad? Entonces yo creo que todos están esperando eso, ¿verdad? Ya sea pasar con su familia, spend time with family, or watch Netflix, or whatever you want. So I'm going to take, well, we're going to take the traditional photograph. No sé si lo hacen esto los demás instructores. A mí sí me gusta hacerlo, ¿verdad? Porque después obtienen descuentos cuando presentan esta foto ahí con ustedes mismos. ¿Verdad, Helen? Ajá. Sí, obtienen descuentos. Bueno, yo voy a obtener descuentos. Cuando vaya, le voy a decir a Susy o a Diana. Vaya, mira. Ok. Por si no me conocen. In another life. Mira. Ok, in another life. Ok, I need you to activate your camera. Vaya, mira, Susy. No, hombre, sí. Otro nivel. Ok. Y Danita se puso suéter, mejor, porque nunca lo tomé. No, hombre, Danita, con todo el poder ahora, hombre. Ok, I'm going to take the photograph, ¿verdad? Así, arreglas el pelo, pues sí, fashion. I have todo. A problem. What's your problem, my friend? You listen, he escuchado una frase que dice que simio siempre simio, aunque se vista de seda. Ni modo, así me toca. No, hombre, sí. Hombre, relajado, para de sufrir, como decía okay. mi tío. Ok, I'm going to say, as always, como siempre, yo cuento hasta 3. Hey, Danita, ¿y qué pasó con el otro glamour? Pues no, entonces, nos quedamos con la gana. Muy bien, vaya, pues, quien lo esperemos dice, vaya, pues, te vamos a esperar, pues sí, ya que está. Sí, de todos modos, aquí es posible, imagínense, cuando sea la alguna boda y nos invitan. ¿Alguna despedida de soltero, soltera? La suya, teacher. Coming soon. Mira, a veces si vos acabas de salir de un relajo, mira. Estás metiendo en otro. ¿Ok? Yo le dije, no se lo recomiendo. Ok, my friend. Vaya, Denita, sí, ¿ve? Con todos los poderes. Ok, my friends, I'm going to count until 3. Cuento hasta 3, como siempre. Vamos. 1. 2, 3.
Muy bien, quedémonos acá. Falta la otra. Normalmente tomo como tres. Y a veces me ayuda. ¿Quién me ayuda? Carmencita me ayuda. Bien, vamos con la siguiente. Por si no le gustó. 1, 2, 3. Y falta la otra. Miren, cada vez hacen. ¿Sí? Hacen otras poses diferentes. Cada vez se ven más. No sé. Con más poder. Ok, the last time. 1, 2, 3. Ok. That's it. Qué maliciosos son ustedes. Muy bien, my friends. This is the end. Así que es posible que lo venga en el otro módulo. Y si no, pues mis jóvenes Padawans van con todos los poderes ya listos para afrontar la vida. Vayan en paz y no pequen más. Así que van listos. Así que gracias. Así que chiste dice. Ya no. Nos exhibió. Ah, perdón. No, gracias a ustedes, son geniales. Hay algunos que han estado conmigo desde hace dos módulos y pues este módulo también ha estado genial. Esa energía no la pierdan siempre. Positive vibes, ¿verdad? Actitud positiva siempre. Si no, tal vez se va a encontrar con otro teacher, ¿verdad? Y todo eso, pero igual hay buenos facilitadores acá, ¿verdad? En inglés corporativo. Y por cualquier cosa, si necesitan apoyo, me pueden escribir. A veces me tardan pero un poquitito. Pero igual, al final les escribo. Ya les dije, cuando hayan pasado los otros módulos, más adelante me pueden escribir y podemos ver otras opciones también laborales y en cualquier aspecto. Si yo les puedo, si sé de algunas ofertas o cualquier cosa, pues con gusto. Ahí estamos, ¿verdad? Así que ahorita, como ya me despido, voy a ponerme a llorar por todos ustedes. Así que, pues, tienes tú adentro, gracias a Dios, por fin terminé este otro modo. Sí, sí. Contento. Al fin me deshago de eso. Voy a descansar de esta gente. Tengo que ir a una farmacia, teacher. Oiga, ¿cómo? Va a querer un boleto aéreo. No, hombre, relájese. No, si ya me van a hacer descuento ustedes en todo. Cuidado con las melcochas. Un buen whisky. Cuidado con las melcochas, teacher. No. No consumo melcochas, Carmencita. ¿Verdad? Bueno, entonces ya es hora que se vayan a descansar. Vamos a sufrir por la selecta, ¿verdad? Así que, pues, ni modo, my friends. Ha sido un gusto, como siempre, ustedes han sido, siempre son geniales, ¿verdad? Cualquier cosa en lo que les pueda apoyar, siempre ahí cuentan con mi número, ¿verdad? Menos para ser fiador, de ahí, para el resto, pues, un gusto. Gracias. Gracias, thanks. Gracias. Al rato nos reunimos. Bye. Good night. Yo sé que me van a extrañar. Sí, definitivamente. Sí, te vamos a extrañar. Cuídense. Bye. Noche. Y al final, ¿para cuándo quedamos de reunirnos? Nos dijeron. Ah, Susi es la de la clave del éxito ahí. Ya vamos a ver. Ah, ok. Este Luis, relajo, le gusta. Yeah. Pues no se quiere ir.
Okay, this is the last part. Unfortunately, we couldn't be, well, we couldn't have the last student for this session, but definitely it was the same student in which we had the second session. So she has already had it in the past. This was like a repetition for her. So in any case, we're going to have a short review about the topics or the contents we started tonight. So we studied this, the topic about some, the traveling, about the reasons of the travel, business or not, especially business. And here we have some options. Here we have to attend conferences and seminars, to go on training, to visit clients, to attend company meetings, to visit agents or dealers, to visit manufacturing plants. So these are the options that we have. And also here we have accommodations or amenities. In this case, we have to classify the words below in the corresponding circle. We have number one, swimming pool, hostel, convention, hotel, safe, bed and breakfast, hair dryer, mini bar, cable TV, room service, spa, high-speed Wi-Fi, and cabin. After this, we have questions with be going to. Identify and correct three mistakes in the questions below. Check the answers with a classmate. And so this was part of the exercise and contents that we covered as the last class of this beginner's course model number 3. So thanks for all the attention. And I hope this video may help for the future modules for the or to review some contents. So goodbye.